el israelí o el hebreo, hay una expresión que se llama chutzpah, que es vagamente se traduce como atrevimiento. Creo que el atreverse sin miedo al éxito, como decimos, tenga la confianza y la seguridad de que lo que se va a plantear va a suceder. Siempre me soñé con transformar a través del emprendimiento mi país, mi región y el mundo eventualmente. El emprender y el emprendedor que ya están realizando una solución para un problema, ya están generando un cambio. Querer transformar y querer generar soluciones al emprender es básico. Si uno no tiene esa necesidad, uno no tiene esa pasión por solucionar, que de ahí también surge mucha la creatividad, va a ser más difícil emprender. Colombia necesita más emprendedores y ojalá lográramos que en Colombia se diera un cambio de mentalidad en donde la prioridad o la primera opción de todas las nuevas generaciones sea el emprender. Volando a través de mis sueños, me convertí en el emprendedor que soy. El primero en subir al ascensor es un apasionado de los viajes. Espera compartir con los tiburones la visión revolucionaria que tiene para esta gran industria. Bienvenidos a bordo, tiburones. Abrochen sus cinturones, que estamos a punto de despegar. Yo soy Jonathan Galeano, CEO y cofundador de Flaps, el marketplace que está revolucionando la aviación privada en Latinoamérica. ¿Sabían ustedes, tiburones, que la aviación privada es la vertical de transporte más grande que tiene Latinoamérica, que aún no ha sido digitalizada? Que Latinoamérica tiene 2 de los 3 países más grandes a nivel global en aviación privada, con más de 2.000 aeronaves listas para ser comercializadas. Y lo mejor, que el 50% del tiempo estas aeronaves pasan en tierra. Pero mejor aún, que el 97% de las personas y de las empresas que tienen la necesidad y posibilidad de viajar en privado no lo hacen, sencillamente porque no tienen la información de cómo acceder a la aviación privada. Es así que nace Flaps. El primer marketplace donde con tecnología conectamos más de 350 aeronaves, desde helicópteros hasta jets ejecutivos, y permitimos que nuestros pasajeros, corporativos y naturales, accedan por primera vez a una experiencia de búsqueda, reserva y compra 100% digital en sus experiencias de viaje, incluyendo el pago con criptoactivos. En 2021, tiburones, nuestro primer año de operación, facturamos 1.5 millones de dólares. Además, operamos más de 170 vuelos charter a nivel nacional e internacional a más de 50 destinos nacionales e internacionales. Para ustedes, tiburones, venimos ofreciéndoles, a cambio de 600 millones de pesos o 150 mil dólares, compartir con nosotros este vuelo por el 1% de nuestra compañía. Así que, tiburones, ¿quién está listo para revolucionar con nosotros la manera como las personas y las empresas se mueven por Latinoamérica? Fantástico tu pitch. El millón y medio de dólares fue el costo de los viajes, ¿verdad? El total de la facturación, ajá, correcto. Pero eso es para el, pues, para la aeronave, ahí pagan todo. Sí, el margen nuestro bruto del 2021 fue el del 10.9%. ¿Tú cobras basado en comisión o es un margen? Nuestro modelo de negocio, tenemos dos modelos de negocios, tenemos dos productos. El primero son vuelos charter, tu avión donde, cuándo y a donde quieras. Segundo producto son vuelos compartidos, que es lo que realizamos de cara a las sillas que van vacías en los vuelos charter y comercializamos a precios de aviación comercial o aviación. ¿Qué porcentaje de tu negocio es cada uno? El 95% de nuestra facturación del 2021 fue vuelos charter, el 5% fueron vuelos compartidos. Por la industria de aviación privada, el 50% aproximadamente de estos vuelos charter van o regresan vacíos. Es decir, una de sus piernas va o regresa vacía y eso es un costo operativo que nosotros ya está cubierto. Para hacer la matemática, un vuelo clase ejecutiva Bogotá-Cartagena,
En aerolínea, ¿cuánto $200, vale? $200, $220. Okay. Compartido, en un avión compartido con Flaps. Lo mismo, $250 máximo. ¿Y si yo alquilo el avión para ir? Empieza alrededor de unos $5,000 y de ahí para arriba el tipo de avión que puedas tener. ¿De cuántas personas? Tienen entre 5, 6 hasta 19 personas. El promedio está en 8 y 9 personas. ¿Cuál es la ocupación promedio que estés logrando en vuestros vuelos? Estamos entre 2 y 3 personas promedio por vuelo charter. En los vuelos compartidos, generalmente estamos, o las que hicimos el 2021, la ocupación que teníamos fue alrededor del 50%. Pero el foco va a ser vuelos compartidos, supongo. ¿Por qué no, partner? La ventaja de un charter es que tú vuelas cuando quieres, cuando necesitas, a dónde vas. Cuando es vuelo compartido es que alguien ya está volando, o es un avión que está yendo vacío a recoger a una persona en algún sitio, entonces solo sirve si ese vuelo se acomoda a tu necesidad. En mi caso, siento que la valoración es muy alta, porque hoy en día usted está operando 350 aeronaves, el tamaño del mercado es 2,000. Yo creo que si usted llega a 2,000, ni siquiera en ese momento, que sería topeando un poco el mercado, se justificarían valoraciones a esos múltiplos. Con lo cual siento que ahorita estaríamos pagando demasiado. Por otro lado, simplemente una anécdota, yo he volado en charter y no me gusta. Me parece que son aviones más lentos. No se haga melo, mijo. No, por lo menos cuando son aviones. Así yo ya son más pequeñas. Nunca he volado en un jet, pero los charters colombianos, digamos, son vuelos muy lentos. No me parece placentera la experiencia. Entonces, yo por esa razón estoy fuera. Una de las actividades de los seres humanos que más huella de carbono genera es volar. La idea de invertir en un negocio que le va a llegar solo al top 1% para que tenga una mejor experiencia, pero en el proceso dejen el planeta mucho peor de lo que lo encontraron, es de las cuestiones de menos impacto que yo creo que existen. Y a mí me gusta invertir en cuestiones de impacto. Quiero dejar el mundo mejor de como lo encontré. Sé que te va a ir bien. Creo que hay demanda para esto y creo que tienes muchas cosas claras, pero como inversionista no me lo perdonaría. Por consiguiente, estoy fuera. A mí me tiene que emocionar en lo que invierto. A mí no me emociona invertir en un negocio que lo veo exactamente igual a Alex, que es una contribución innecesaria a la contaminación. Pues porque no me emociona contaminar más el mundo, estoy fuera. Jonathan, muy chévere. O sea, me sorprendió que ya hayan logrado $1,500,000. Lograr eso, pues, para cualquier empresa, gracias, vale la pena, lo felicito. Yo creo que el tema de chartear el vuelo es algo que cada día está como más fácil y todo el mundo está tratando de ofrecer. Pues lo vemos, las grandes agencias de viajes lo ofrecen de una forma muy sencilla. Por esa razón, estoy fuera. Solo quedo yo. Soy la última tiburona. Me emociona, me muero por meterme en el negocio. No. Estamos hablando de una industria con unos márgenes muy justos. Tú mismo lo estás viendo, tienes un margen bruto que no llega ni al 11%. Y todos sabemos que es una industria en la que las rentabilidades son muy ajustadas. Meter $150,000 de algo con una rentabilidad tan ajustada a mí me hace poco sentido. Es decir, me hace mucho más sentido meter $150,000 en un fondo. Así que, por todas esas razones, estoy fuera. Tiburones, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima oportunidad y los espero a bordo. Gracias. Gracias. Vamos a hacer la startup que va a revolucionar cómo todas las personas y las empresas vuelan por los cielos latinoamericanos. ¿Conocen ustedes el concepto de Ikigai? Sí. ¿Sí? Uno tiene que hacer en la vida algo para lo que es bueno, que paga bien, que le gusta y que tiene buen impacto social. Este tiene las tres primeras, pero no la última. Abrochen sus cinturones, que estamos a punto de despegar. Básicamente son tres cosas. Nos unimos para crear el futuro de la comida. Muy fácil, muy rápida y muy económica. A mí, la verdad, no me gusta tu pitch, no me gusta tu producto. El potencial no es tan gigante como el que tú crees. ¿Qué es esto? Mentira. Fantástico tu pitch.
Yo jamás había visto un pitch donde Mauricio estuviera tan callado. No, pues que este es mi negocio. Si eres fan de Shark Tank Colombia, no te puedes perder este contenido exclusivo.